el fantasma de Sócrates persigue a Jair Bolsonaro. Capítulo 81. Después de un fin de semana donde seguramente muchos de los amigos que nos escuchan salieron a pasear, pero la mayoría por militancia se quedaron adentro, y seguramente están tentados o ven series de Netflix, hoy me voy a meter un cachito con las trampas de Netflix. Que no es solo Netflix, HBO, Disney, Amazon, que aparece como una empresa que primero nació para libros, después se convirtió en el comercio electrónico más importante, en la empresa de comercio electrónico más importante, y ahora también produce contenidos en serie. Netflix, vamos a agarrar Netflix porque es la que más conocemos y la que más fácil acceso tiene para verse en la Argentina, son todas estas empresas que distribuyen sus contenidos pasando por encima de la frontera de los Estados-Nación. Es lo típico de las grandes multinacionales creadas por el neoliberalismo, que no tienen localización. Bueno, estas menos que menos tienen localización, y en la mayoría de los estados no pagan impuestos. Y además están sostenidas económicamente. Cuando uno, les recomiendo que vayan a Wikipedia y miren a ver de quién es Netflix, y van a ver que es de BlackRock, Vanguard y Capital Group Company. O sea, es una amalgama de las grandes fondos de inversión con estas empresas de producción de contenido. Pero ¿dónde está lo grave, la gravedad de esto? Primero, que van por el formato cine. Quieren desterrar al cine, por eso ustedes van a ver, los que siguen los Oscars todos los años, cómo cada vez más buscan y pelean premios con guita, con actores, con grandes producciones, para sacarle a los Oscars la posibilidad de que se siga haciendo cine. Esto es lo primero. Y con eso terminan con el pensamiento, la reflexión, la poesía y el arte del séptimo arte. Después van por la historia. La historia para todos los pibes de los vikingos va a ser la que se vea por Netflix. Si es cierto o no es cierto, bueno, anda a buscarla. Tendrás que investigar. Enrique VIII, Marco Polo, la Edad Media, los imperios, todo está en Netflix. O sea que ya nadie tiene que leer. Y este facilismo que hace Netflix también lleva a todas estas tergiversaciones de la historia. Van por el cine, van por la historia. Y también con las miradas de las personas de actualidad, de los líderes de actualidad de los movimientos populares. Fueron por Hugo Chávez, hicieron El Comandante. Y también hicieron una serie de Bolívar, tergiversando la historia de Bolívar. En Brasil jugaron a dos puntas. Hicieron un documental que casi gana el Oscar, denunciando el Lavallato, que el Lavallato era una maniobra. Y ahí quedan bien parados Lula y Dilma Rousseff. Pero también hicieron El Mecanismo, una serie donde los culpables son justamente Lula y Dilma Rousseff. Y acá en la Argentina, en el año 70, en el año 2019, lanzaron Nisman, justo en el año electoral. Sí, algunos dirán, no, que es buena, yo la vi, es buena, sí, vale la pena. Pero reabrieron y reinstalaron y marcaron agenda desde un canal que no paga impuestos en la Argentina, que no maneja diarios, aunque todos los diarios hablan de Netflix y hablan elogiosamente y nunca hacen crítica ni dicen quién es Netflix. Pero instalaron otra vez el tema Nisman en un año electoral donde Cristina iba a ser candidata seguramente. Por suerte hizo esta jugada de vicepresidenta y, bueno, la serie de Nisman solamente le sirvió para recalentar el avispero político. Eso es Netflix. Yo no digo que no sigan viendo Netflix. Sigamos viendo Netflix, pero pensemos en lo que hay detrás. Mi nombre es Néstor Picone, estamos en El Laberinto y vamos hasta el mediodía.